El día de ayer el Partido Revolucionario Institucional lo nombró precandidato a la presidencia de la República. ¿Cuál fue su reacción? Ha sido, Jacobo, el día más importante de mi vida. Carlos Salinas de Gortari creció con la idea de que estaba predestinado a alcanzar la cima del poder. Sus padres sembraron en él tal propósito y lo educaron para conquistarlo. Llegar a la presidencia de la República sería, para él, ver realizado el cumplimiento de un destino familiar manifiesto. Bueno, licenciado, hemos hablado ya de los partidos políticos, hemos hablado de algunos otros aspectos de la vida política y de los aspectos sociales en México, pero vayamos a algo que nos interesa a todos los mexicanos, que es la familia. Usted, ¿cómo ve a la familia dentro de la integración de nuestra vida en México? Es el núcleo fundamental. Es la esencia para que un individuo pueda desarrollarse, para que pueda hacerlo con tranquilidad, con serenidad. La familia es la muestra de que uno puede convivir en comunidad. Es la esencia del ser humano, porque solo, Jacobo, solo un individuo no puede trascender. Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal, padres de Carlos, se conocieron en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1938, donde ambos estudiaban economía. Margarita era heredera de aquellos de Gortari liberales que participaron en la Guerra de Independencia, combatieron contra los invasores extranjeros y pelearon en la Revolución. Culta, sensible e inteligente, Margarita fue la primera presidenta que tuvo la Asociación de Mujeres Economistas de México en la década de los 50. Don Raúl era un hombre fuerte, tenaz, ambicioso, que creció en el seno de una familia en la que dominaban los valores de la sociedad machista de la frontera norte y era al mismo tiempo sensible a la influencia de la cultura de sus vecinos estadounidenses, emprendedores y pragmáticos. Sus raíces se remontan a la fundación en el siglo XVIII del pequeño pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Gualeguas, en Nuevo León, después conocido como Agualeguas de Salinas. Durante la Revolución, la riqueza acumulada por generaciones de Salinas se perdió. El rancho El Sopilote y hasta la casona de anchos portones de madera ubicada en el centro de Agualeguas cambiaron de manos. La familia de don Raúl Salinas Lozano emigró a Monterrey y después a San Antonio, Texas, en busca de mejor fortuna. En Estados Unidos, Raúl trabajó como vendedor de periódicos y aprendió inglés. Posteriormente, la familia regresó a México. En 1942, Raúl y Margarita terminaron su carrera. Ella renunció a ejercer su profesión de economista y le ayudó a él a elaborar su tesis de licenciatura. Dos años más tarde, gracias a la ayuda de su maestro Jesús Silva Herzog, padre, Raúl obtuvo una beca para hacer una maestría en economía en la Universidad de Harvard. En 1946, el matrimonio Salinas de Gortari se trasladó de Boston a Monterrey para que su primogénito Raúl naciera en territorio mexicano. Dos años después, el 3 de abril de 1948, en la Ciudad de México, nació Carlos. En esa época, don Raúl había conseguido empleo en la Secretaría de Hacienda y escaseaban los recursos para el sostenimiento de la familia que creció con el nacimiento de Adriana, Enrique y Sergio. La trayectoria de don Raúl hasta ese momento anticipaba el camino que su hijo Carlos seguiría hasta la conquista del poder. Raúl y Margarita tuvieron desde siempre el propósito de convertir a sus hijos en estudiantes brillantes, en deportistas destacados, en eminentes profesionistas. Los formaron fuertes, cultos, para que llegaran a ser parte de la élite política. Los hermanos Salinas de Gortari tomaron lecciones de piano clásico desde pequeños. Se dice
que Carlos llegaría a interpretar con corrección a Mozart, Beethoven, Bach y Schubert. En Agualeguas, los tíos paternos les enseñaron a Carlos y a Raúl a montar caballos briosos y en la Asociación de Charros de la capital aprendieron a ejecutar el paso de la muerte y a bailar el jarabe tapatío. La infancia fue una especie de propedéutico para aquellos chiquillos. A la hora de la comida, los padres charlaban, a veces entre bostezos contenidos de los hijos, de Chaplin, Mozart, de la ley del valor o de novedades pictóricas. Doña Margarita enseñaba a sus hijos la historia del país a través de anécdotas familiares. En el libro de texto vigente intercalaba el álbum familiar, poniendo fotos de tíos, abuelos y bisabuelos junto a los grandes héroes de la patria. Carlos recuerda a su madre como una mujer muy nacionalista. Tenía un gran recelo de los americanos. Por su parte, Adriana se refería a ella como el tronco emotivo y moral siempre presente. Mi padre es la fuerza, la firmeza, el éxito, pero mi mamá es la columna vertebral. A bordo de una camioneta, Margarita llevó a sus hijos a viajar por todos los estados de la República. Visitaron pueblos y ciudades, recorrieron carreteras y caminos. Comieron en los rincones más apartados de la geografía de México. Había un íntimo afán por mostrar a los hijos el país que, eventualmente, llegarían a gobernar. Margarita presentaba a su hijo mayor Raúl como el futuro presidente de México. ¿Para qué estudias?, le preguntaban a Raúl las tías, medio en serio, medio en broma. ¿Para presidente?, les contestaba él. Y luego todos festejaban la respuesta con aplausos y risas. El 18 de diciembre de 1951, los diarios de la capital publicaron que tres chiquillos que jugaban a la guerra habían fusilado a una sirvienta. Y en las primeras planas aparecían las fotos de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, de 3 y 5 años de edad, respectivamente, y la de su amiguito Gustavo Rodríguez, de 8 años. Las autoridades no lograron averiguar lo que en realidad ocurrió. Las crónicas de los diarios describen una tragedia en la que tomaron parte tres niños. Don Raúl fue acusado de imprudencia grave y encarcelado un día. Es altamente improbable que Carlos, de solo 3 años de edad, hubiese sido el tirador. Tiempo después se produjo un incendio en la casa de los Salinas de Gortari, ubicada en Palenque 425. Un vecino regordete quedó atrapado entre las llamas y estuvo en riesgo de morir quemado. Las sirvientas acusaron a Raúl y a Carlos de haber iniciado el fuego, pero don Raúl protegió a sus cachorros y minimizó las quemaduras del amiguito gordo. Haciendo gala de sentido de humor, lo llamó jamón ahumado. Todos rieron y el asunto se olvidó. Durante el gobierno de Miguel Alemán, Raúl Salinas Lozano fue jefe y director de estudios económicos de la Secretaría de Hacienda. De 1950 a 52 fue asesor en política monetaria del gobierno militar de Honduras. Ya en el régimen de Ruiz Cortines ascendió a director de la Comisión de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia. En el sexenio siguiente, su cercanía con el presidente Adolfo López Mateos le abrió la puerta de la Secretaría de Economía y, poco después, la de Industria y Comercio. Raúl siempre participó en los cochupos del padre como secretario de Industria y Comercio. Cuando la Ford quiso meter el Mustang a México en aprecio porque lo había aceptado, le regaló un Mustang convertible, mejor muy bien, rojo, con vestiduras blancas que usaba Raúl. Raúl Salinas Lozano había llegado al primer círculo del poder, al círculo de los que podían aspirar a la presidencia. Desde su regreso de Harvard hasta el momento en que se convirtió en secretario de Estado, habrían transcurrido solo 12 años. Una vez más, prefiguraba el futuro de su hijo, Carlos. En el seno de la familia Salinas, don Raúl era visto como el hijo pródigo, el hermano triunfador.
En esos años logró recobrar el rancho El Sopilote y la casona de Agualeguas, restituyendo a los Salinas sus propiedades de origen, el símbolo de sus raíces. Cada año los Salinas pasaban las vacaciones en Agualeguas, donde el tío Guillermo enseñó a los hermanos a tirar con rifle y pistola y los llevaba a cazar conejos en la cascada La Cola de Caballo, cerca de Monterrey. Carlos y Raúl eran muy unidos. Raúl alentaba al esmirriado Carlos para que no permitiera que se burlaran de sus grandes orejas. Carlos, entrón y astuto, ganó varias peleas a puño limpio contra muchachos más altos y robustos que él. Desde chico, Carlos mostró también afición por los retos intelectuales. En primer año de secundaria, se inscribió en un concurso de oratoria compitiendo con alumnos de grados superiores. Yo, a mí si me hubieran dicho, oye, este hombre, este chamaquito, ¿verdad? Porque era chiquito, era muy, muy finito, no era toscote, no era gordo, era muy finito. Me hubieran dicho, va a llegar a ser presidente de la República, nos hubiéramos reído, ¿sí? Porque nos gustaba más como para maestro de historia, maestro de geografía, ¿verdad? O para doctor. ¿Sabe dónde no era bueno? En el canto. Es su único 8 que tiene de calificación. No era muy bueno para los trancazos, ¿sí? Ni para el canto, ni para los trancazos. Una noche don Raúl le preguntó a Carlos por qué estaba boleando sus zapatos hasta esa hora. Y su hijo contestó que antes había tenido que terminar su tarea. Nadie lo obligaba. Era una disciplina impuesta por él mismo. Fue cuando me permití pensar, este muchacho llegará lejos, declaró don Raúl. Mientras el futuro de su hijo Carlos se abría promisorio, la ascendiente carrera política de don Raúl se vio interrumpida cuando el 5 de noviembre de 1963, Gustavo Díaz Ordaz fue designado candidato del PRI a la presidencia. Soñando con llegar a la silla presidencial, don Raúl se había declarado abiertamente partidario de la candidatura de su amigo, don Antonio Ortiz Mena. Pero con el destape de Díaz Ordaz, quedaba fuera del gobierno, pues no aceptaría un puesto de consolación bajo las órdenes de sus enemigos. La familia entera se estremeció con la derrota. Raúl Salinas de Gortari, a quien doña Margarita seguía presentando como el futuro presidente de México, le prometió a su padre, a los 17 años, que llegaría a ser presidente y le pidió que lo ayudara a lograrlo. A partir de la promesa de Raúl de llegar a la presidencia, don Raúl le exigió más a sus hijos, los vigiló de cerca y cuidó sus amistades. En una ocasión llegó al extremo de ordenar a su chofer y a un empleado que raparan a un amigo de Carlos que traía el pelo largo. Incluso obligó a Carlos y a Raúl a participar sujetando al amigo mientras era trasquilado. Los muchachos perdieron un amigo, pues no había posibilidad de contraer al papá en una época en la que el rock y el rompimiento generacional radicalizaban a los jóvenes. En 1964 Raúl y Carlos fueron enviados por sus padres a viajar durante un año por Estados Unidos y Europa. Raúl tenía 17 años y acababa de terminar el bachillerato. Carlos tenía 15. No se trataba de un recorrido turístico. El viaje formaba parte de la rígida y meticulosa formación de los hermanos Salinas hacia la conquista del poder. Era un viaje de aprendizaje y de presentación de los jóvenes en las esferas de la política y la diplomacia. En Washington, estudiaron inglés durante 4 meses y, gracias a los contactos de su padre, los jóvenes fueron recibidos por Dean Rusk, entonces secretario del Departamento de Estado, y por Robert Kennedy, procurador general. Raúl le escribió a su papá una carta en la que confiesa sentirse un poco confuso. Le asegura que nunca ha tenido un guía y un amigo como él, que ha aprendido a valorar sus palabras y le pide que le hable más porque las cosas que él le dice son las que le han dado fe y lo han levantado siempre.
Nueva York se embarcaron hacia Europa. En Inglaterra compraron un perro enorme y tuvieron que pedir a don Raúl, vía telefónica, autorización para rebasar los $200 mensuales de gastos a fin de poder pagar el transporte del animal. El escritor y economista Adrián Lajoux, que los recibió en su casa de Londres, narró que Raúl Salinas Lozano, que en la calle o en la oficina daba la impresión de ser bonachón, en su casa era un ogro. Era obvio que sujetaba a sus hijos a una disciplina militar. Luego del Reino Unido, recorrieron la mayor parte de Europa Occidental. En muchas ciudades llegaban a las embajadas de México, donde siempre encontraban algún funcionario amigo de don Raúl, dispuesto a hospedarlos y a presentarlos con personalidades de la política y la diplomacia. Recorrieron los países nórdicos y la Unión Soviética. En esos meses visitaron museos, galerías, asistieron a conciertos y a espectáculos teatrales, recorrieron calles, callejones y, en fin, hablaron con gente del pueblo. En cuanto regresaron a México tras ese periplo turístico, los destinos de Raúl y Carlos siguieron caminos diferentes. Raúl tomó una decisión extraña para quien desea ser presidente. Se inscribió en la Facultad de Ingeniería, mientras que Carlos decidió seguir la huella de su padre, estudiar economía y meterse en política. Una vez en casa, Carlos clavó sobre la cabecera de su cama el famoso poema If de Rudyard Kipling. Si puedes estar firme cuando en tu derredor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza, si cuando dudan todos, fías en tu valor. Quizá como una prueba de que se sentía preparado para iniciar el despegue, para seguir su propia ruta hacia la cúspide. A los 18 años, Carlos se inscribió en la Facultad de Economía de la UNAM y dio inicio a su noviciado priista como ayudante mil usos del diputado Gonzalo Martínez Corvalá. Yo lo conocí a través de su padre, don Raúl Salinas Lozano, quien era secretario de Industria y Comercio, así se llamaba la secretaría entonces, y el general Cárdenas, don Lázaro Cárdenas, había estado tratando con el licenciado Raúl Salinas Lozano la posibilidad de echar a andar el complejo siderúrgico de las truchas desde cuando estaba don Raúl en la comisión de inversiones. Yo fui conducto para esas entrevistas y esos tratos que tuvieron a ese respecto. Hice amistad con don Raúl y él fue quien, yo siendo diputado, lo acercó conmigo para que se diera cuenta él, muy joven, 17 años, de cómo funcionaba el Congreso mexicano. En la universidad coincidió con Manuel Camacho Solís, Francisco Ruiz Massieu, Emilio Lozoya Talman, Hugo Andrés Araujo y Alberto Anaya. Estos jóvenes a los que se unió Raúl destacaban por las altas calificaciones que obtenían y por su declarada intención de destacar en el sector público. Fue el primer grupo que por intereses políticos formó y lideró Carlos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. A pesar de las afinidades y la amistad, el grupo se escindió por diferencias de carácter ideológico. Raúl, Araujo y Anaya, ávidos lectores de Marx y Mao Zedong, distribuyeron propaganda y participaron en marchas y mítines durante el movimiento estudiantil de 1968. Carlos, Manuel Camacho, Lozoya y Ruiz Massieu optaron por la institucionalidad. Proclamaron su afiliación priista sin que les importara enfrentar el repudio de la mayoría estudiantil. Carlos se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana. A las 7 en punto estaba ya montado sobre el caballo para tomar sus clases de equitación y luego se iba a la universidad. En los Juegos Panamericanos de 1971 celebrados en Cali, Colombia, Carlos ganó una medalla de plata como parte del equipo ecuestre mexicano, aunque en el plano individual y sobre el lomo de Agualeguas se ubicó en la 12ª posición. En
En junio de 71 se graduó con una tesis que le valió obtener mención honorífica y ganar el Premio Nacional de Economía. En la dedicatoria escribió: a mi hermano Raúl, compañero de 100 batallas. El tema central de la tesis es el empleo. Para el futuro presidente, los empresarios son favorecidos en lo político y en lo económico y están en posibilidad de presionar al Estado para que les mantenga las facilidades que les brinden altas utilidades a cambio de dar ineficiencia y desempleo. Pronostica que de continuar esta situación el resultado será mayor desempleo e inestabilidad política. Inclusive advierte sobre el riesgo de que se produzca un final apocalíptico. En 1972 se casó con la atractiva Cecilia Ochelli González. Dejó de ser ayudante de Martínez Corvalá y consiguió empleo como analista en la Secretaría de Hacienda. Un año después, esa dependencia le otorgó una beca para hacer, como su padre, una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Entonces Carlos se olvidó del piano y de la equitación y se consagró de tiempo completo a su carrera. Carlos Salinas de Gortari supo aprovechar desde el principio la red de contactos políticos que su padre conservaba. En cuanto regresó a México después de sus estudios en Harvard, alternó un ascenso meteórico en la administración pública con la obtención de nuevos posgrados en el extranjero. En 76, después de realizar una segunda maestría en Harvard, esta vez en Economía Política y Gobierno, fue nombrado subdirector de Estudios Económicos en la Secretaría de Hacienda, donde entró en contacto con Miguel de la Madrid. En mayo de 1978 culminó su preparación académica al obtener el doctorado en Economía Política y Gobierno en la misma Universidad de Harvard. En la conclusión central de su tesis, Salinas propone la generación de empleos bien remunerados y una profunda reforma educativa como solución a la pobreza en el país. Las críticas a los privilegios y a la ineficiencia de los empresarios quedaban en el pasado. Para Wayne Cornelius, su maestro en el doctorado, uno de los temas que más interesaba a Salinas era la relación entre gasto público y apoyo político. Es decir, el potencial de los programas de ayuda del gobierno como medio para el control político de amplios sectores de la población. Sus estudios al respecto se reflejaron años después en el Programa Nacional de Solidaridad. Solidaridad. Unidos para progresar. Por su parte, Raúl Salinas de Gortari se graduó como ingeniero civil en la UNAM en 1969. Y después hizo dos maestrías en Francia, una en planeación del transporte y la otra en evaluación de proyectos de desarrollo industrial. De regreso en México, ingresó también al sector público. Ocupó un cargo menor en el proyecto hidroeléctrico de Chicoacén en 1975, fue director de obras a mano de la Secretaría de Obras Públicas en 1976 y, luego, director de caminos rurales de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Raúl volvió de Francia creyendo que había llegado el momento de luchar por el poder, de cumplir la promesa hecha al padre. Pero mientras Carlos hizo suya la doctrina del libre mercado, Raúl regresó armado con las tesis maoístas de Charles Bettelheim, su profesor de política en la Sorbona. Se situó más en la línea nacionalista de la madre y en la línea de izquierda del famoso tío Élie de Gortari. Optó por una estrategia política centrada en la movilización popular para crearse una base social. Como director de caminos rurales de la SAOP, Raúl proporcionó cobertura y fondos a las brigadas de orientación maoísta que en los años 70 formaron Araujo y Anaya. Posteriormente, como director de distribuidora Conasupo, Raúl financió a Antorcha Campesina, una organización radical que luchaba a su manera por el reparto de tierra a los agricultores más pobres, pero que a menudo era utilizada como grupo de choque contra movimientos campesinos independientes. Somos Antorcha Campesina, CNC, Partido Revolucionario Institucional.
constitucional, porque queremos una patria digna, libre e independiente de todo tipo de esclavitudes y de todo tipo de imperialismos. Los hermanos que juntos fueron a la escuela, juntos se hicieron jinetes y viajaron por el mundo, se enfrentaban ahora en una carrera por la conquista del poder. Y a su lado seguía don Raúl, guiando a sus cachorros, tendiéndoles puentes hacia la consecución del viejo anhelo. Carlos Salinas fue fraguando su llegada a la presidencia con astucia y sagacidad. En la Secretaría de Hacienda se empeñó en ganarse la confianza de Miguel de la Madrid, un economista sin grandes ambiciones políticas, pero cercano al presidente López Portillo. En 1979, de la Madrid fue ascendido a secretario de Programación y Presupuesto. Si me permiten ustedes, y él, a su vez, designó a Salinas de Gortari director general de Política Económica y Social de esa dependencia. El señor presidente de la República ha nombrado al licenciado Carlos Salinas de Gortari. En ese puesto, Carlos se encargó de formular el Plan Global de Desarrollo que le permitió a De la Madrid ser considerado por el presidente López Portillo como un serio aspirante a sucederlo. También fue entonces cuando Salinas de Gortari comenzó la conformación de su propio equipo. Manuel Camacho Solís y José Córdoba Montoya formaron la base de lo que se conoció como el Grupo Compacto, que sería decisivo en la designación de De la Madrid como candidato presidencial. Hacia mediados de 1981 sobrevino el inicio de la crisis económica desatada por la caída de los precios del petróleo. Carlos Salinas, secretario técnico del Gabinete Económico, aprovechó la coyuntura para trabajar a favor de la candidatura presidencial de De la Madrid. Estábamos nosotros vendiendo promedio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. Bueno, era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando hablé con el presidente, me dijo, bueno, pues si lo tienes que hacer, hazlo, pero ponte de acuerdo con el gabinete económico. Hubo gentes en el gabinete que dijeron que no, que estaba mal hacer ese descuento, que el petróleo mexicano era de una calidad tal que no tenía por qué hacer ese descuento, era un error. Lo que ocurrió fue que no solamente se envalentonaron esos señores del gabinete económico y dijeron, no solamente no damos el descuento de 10%, vamos a subirle $2 más. Y cancelaron todos los clientes. El desplome de los precios del petróleo incrementó en forma alarmante el déficit fiscal de ese año. Era preciso hacer recortes drásticos en el gasto público y esa tarea le correspondía a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero de realizarse el ajuste, ¿acaso hubiese puesto en riesgo la carrera presidencial de Miguel de la Madrid? Se dice que Carlos Salinas y su equipo manipularon las cifras sobre la gravedad del déficit fiscal de 1981. A fin de cuentas, el presidente autorizó un recorte mínimo del gasto y De la Madrid fue destapado como candidato del PRI. Siendo ya presidente electo, De la Madrid premió los servicios de Salinas de Gortari nombrándolo secretario de Programación y Presupuesto. Carlos contaba con apenas 34 años de edad cuando asumió el puesto en 1982. Su influencia creció hasta el punto que pudo conseguir para su padre una senaduría para el periodo de 82-88. Mientras tanto, Raúl parecía haber perdido el rumbo. Cuenta Carlos Monsiváis que un día Raúl, a quien conocía desde 1964, lo llamó por teléfono para hablarle del disgusto que sentía por el modo de vida que llevaba, del asco que sentía por una sociedad obsesionada por el éxito.
le anunció que renunciaba a todos sus bienes y se iría de México en busca de su espiritualidad. En 1981 abandonó a su esposa, Ana María Pasalagua, y a sus dos hijos, y se marchó a Chile acompañado de su psicóloga. En ese país conoció a Gladys Franco, economista de izquierda y antigua partidaria del presidente Salvador Allende, quien se convertiría en su segunda esposa. Se dice que don Raúl, defraudado por la flaqueza de carácter de su hijo mayor, lo hizo a un lado definitivamente y puso su experiencia por completo a disposición de Carlos, a quien padres y hermanos comenzaron a ver como el nuevo jefe de la familia. En 1982, Raúl regresó a México transformado. Se olvidó de su espiritualidad, de los campesinos, y comenzó a trabajar como asesor de su hermano en la Secretaría de Programación y Presupuesto. En los siguientes 15 años, la vida de Raúl Salinas de Gortari transcurrió entre marcados contrastes. Subió hasta alcanzar éxito y fortuna, pero después se despeñó en una larga espiral hasta las sombras de la derrota. Al comienzo del sexenio, Silva Herzog lucía como el candidato natural para suceder a De la Madrid. El presidente y el secretario de Hacienda eran grandes amigos, desde sus inicios en el Banco de México, y compartían puntos de vista en cuestiones financieras y económicas. No obstante, desde el principio, Salinas de Gortari se dedicó a destruir las opciones de Silva Herzog. En materia de inflación, Carlos tejió una red de compromisos en la lucha por la candidatura presidencial. Entre sus aliados estuvo Jaime Serrapuche, jefe de asesores de Silva Herzog. Pero sobre todo, se dice que una vez más recurrió a su táctica de manipular cifras oficiales a su conveniencia. En 1986, en medio de la crisis provocada por la caída de los precios del petróleo, el secretario de Programación y Presupuesto convenció a De la Madrid que el problema se resolvía con nuevos préstamos del exterior y un aumento ligero de impuestos. Recuerdo bien los datos porque yo soy víctima de esa caída del precio del petróleo de 86. Víctima en, por lo que les voy a comentar. El precio promedio de exportación del petróleo mexicano en 1986 fue $11.54. Menos de la mitad. Eso le significó a México en el 86... una pérdida de ingresos esperados por 8 mil millones de dólares. Y provocó, en el seno del gobierno, una gran controversia, personificada fundamentalmente por el secretario de Programación de un lado y el secretario de Hacienda de otro. Y yo empecé a sentir que el presidente de la República se inclinaba más por las alternativas que le proponía el secretario de Programación y Presupuesto que las que proponía el secretario de Hacienda. Ganó la tesis del secretario de Programación y Presupuesto, yo renuncié y tuvimos un año de 86 bastante malo, en el que hubo que compensar la caída del precio del petróleo con endeudamiento adicional. México se endeudó en el segundo semestre de 86 por casi 8 o 9 mil millones de dólares. Si la caída de los ingresos de petróleo se compensaron con mayor deuda. Yo me oponía a eso e insistía en que era necesario adoptar acciones también en el medio interno. Pero esto no fue aceptado. Es evidente que él fue más inteligente, más astuto, más mañoso de lo que yo fui, lo cual provocó mi salida, mi renuncia irrevocable en el mes de junio de 1986. A partir de ese momento, la sucesión presidencial de 1988 quedó resuelta a favor de Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo encabezaron a los priistas que se oponían a la candidatura de Carlos Salinas, pues este representaba la continuidad de una política económica a la que se oponía. Pero De la Madrid prefirió una escisión en el PRI antes que pensar en otro candidato.
se han pronunciado unánime y categóricamente. El 4 de octubre de 1987, Carlos se hallaba en su casa con su familia. Cuando Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, anunció en la sede del partido que Salinas de Gortari era el candidato presidencial, don Raúl Salinas Lozano abrazó a su hijo y se soltó a llorar. Se dice que Carlos, que recordaba haber visto a llorar a su padre solo dos veces en su vida, le dijo: nos tardamos 25 años, pero llegamos. ¡Sí! ¡Protesto! El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada, se anuncia en cadena nacional una caída en el sistema de cómputo. El secretario Bartlett allí tratando de explicarnos, jugando con un lápiz, que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Es una cuestión psicológica. Siempre él había triunfado, niño aplicado en la escuela, NERS se llama ahora, y no contaba con que se le iba a presentar Cuauhtémoc Cárdenas y le ganara la elección presidencial. El sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Estábamos determinados, aquellos diputados de la oposición, del PAN, del Frente Democrático, decididos a impedir que fuera nominado presidente de la República. A mí me tocó subir a la tribuna por ahí de las 2, 3 de la mañana, y fue cuando me puse estas boletas electorales en las orejas, tal como tiene de tamaño las orejas Salinas, que nunca las utilizó para escuchar, sino para atropellar la democracia. La gente estaba esperando el llamado de Cárdenas en todo el país para impedir la toma de protesta de Salinas. Y el ingeniero no hace ese llamado. ¿Sí? Hace otro llamado. Hace el llamado a la constitución del PRD. Esta es una decisión muy responsable que demuestra la vocación pacifista de Cárdenas y su estatura política, porque nos costó, y le costó a él. Mucha gente se desencantó. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Era un gobierno de facto, pero gobierno al fin. Entonces nosotros mantuvimos nuestra disposición de hablar, sosteniendo la denuncia de la ilegitimidad de origen, de hablar y de reclamar
que la administración salinista se convirtiera en un gobierno de transición hacia estadios cabalmente democráticos. Cuenta con el apoyo del PAN, que le da intimidad, no solo después del 88, sino durante todo el sexenio, y se lanzan contra la nueva organización, contra el PRD, con la idea de destruirnos. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones deberían haberle dado, sino credibilidad, dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. Hace años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometido por Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. Sí. Bueno, usted ya ganó una carrera. En ese estamos todavía. Muy mala. Dale. El nuevo presidente es atrevido, tiento económico y político, y talento para rodearse de talentos. Salinas de Gortari, brillante egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas, o, en sus propias palabras, el grupo compacto. A Pedro Aspe le da la Secretaría de Hacienda. A Manuel Camacho, el gobierno del Distrito Federal. El PRI se lo encomienda a su hijo político, Luis Donaldo Colosio, suave y conciliador, con buena pinta de charro mexicano. El astuto Jaime José Serrapuche queda en la Secretaría de Comercio. Ernesto Zedillo va a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a él, acompañándolo como una sombra silenciosa y como si fuera su conciencia, su inseparable asesor, José María Córdoba. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México la llamamos liberalismo social. Son tan autosuficientes. Es una élite que ve desde arriba, desde el Monte Olimpo, a todo lo demás que hay abajo. Son los dioses que van a jugar con nuestros destinos. Jóvenes muy bien preparados y muy inteligentes. Y pues yo soy un ignorante, soy un maestro rural, pero me entendí muy bien con ellos y me ayudaron siempre. Salinas equilibra su gabinete con Carlos Hank González en Turismo, Manuel Bartlett en la Secretaría de Educación, Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación. Hombres fuertes del sistema y de la línea dura del PRI. El gobierno de la República está abocado a elevar de manera duradera y productiva la calidad de vida de todos, pero urgentemente de los que más lo necesitan. Este es el fin y destino de la modernización.
Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico en los salarios, como el de 1990, hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias, no en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. De esta manera, el gobierno utiliza un instrumento político premoderno para corregir el rumbo económico y despegar hacia su anhelado sueño de modernidad. Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos sin duda más grande a nuestra patria. ¡Viva la Confederación de Trabajadores de México! ¡Y viva México! Pero lo vemos bien. Se empieza a aplicar un nuevo modelo económico que Salinas y su equipo ven como la medida más adecuada para mejorar sustancialmente el clima financiero del país. El corazón del proyecto era económico, la política era económica, la relación con el exterior era económica. Entonces ellos llevaban todo. La economía era la que asignaba los premios y los castigos al grueso de los mexicanos. Juntos realizamos la transformación de nuestro país y la imagen que de él se tiene en el exterior. Los invito a que sigamos trabajando todos unidos como mexicanos para forjar una patria mejor para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Salinas actúa en consecuencia y se atreve a plantear el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. En los meses siguientes se dedica a promover el proyecto con toda determinación. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio y comercio libre para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico Asiático. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El presidente Carlos Salinas de Gortari y el regente Manuel Camacho recibieron de manos de la actriz cómica Carmen Salinas sendas diosas de plata por la mejor actuación y coactuación respectivamente. El prestigio interno de Salinas crece y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. Se puede decir que fue un presidente que embrujó al país, y no nomás al país, al mundo. Nos tenía todos convencidos. La caída del comunismo y el muro de Berlín en 1989 provoca la liberación de las economías de los países del ex bloque socialista. Estados Unidos queda como el país más poderoso del mundo y el capitalismo como el modelo económico dominante. Los países del este buscan nuevos sistemas económicos y Salinas aprovecha la oportunidad para ofrecer el modelo mexicano. Pensaban que lo que estaba haciendo en México era lo correcto y por eso se vendía el caso mexicano al resto de América Latina. Se decía, bueno, en Argentina no están haciendo lo correcto de México, en Brasil están cometiendo grandes errores, tienen que hacerlo de México. Y también se decía lo mismo para los países de Europa, de la Europa excomunista. Digamos, una manera de apreciar la economía o de abordar la economía con base en cinco factores centrales. Uno de ellos es la eficiencia, la competitividad y la productividad. El otro es el mercado como base. El otro aspecto es la participación del sector privado, o sea, la inversión privada como motor del desarrollo. El otro es la generación de empleo productivo. La generación de empleo productivo, ese concepto es importante. Y el otro aspecto que considera es de que el Estado debe ser muy pequeño.
sabía muy bien qué es lo que esperaba. Sabía cuáles cuerdas eran sensibles para los norteamericanos, cuáles para los europeos, cuáles para los japoneses, y las tocaba como un maestro, como un virtuoso, según lo fuera necesitando. Y trae tema Мерминялись, как идет перестройка в Советском Союзе и перестройка в Мексике. Yo creo que Jacobo podría decirle algo al presidente Havel. Nazdrovia. So when I speak of Americans and Mexicans, I can only say, somos una familia. We are one family. Salinas no mira únicamente hacia el norte, también hacia el este y al oeste. Busca el reconocimiento de la comunidad europea y abre las puertas del comercio a los países asiáticos y a los países de América Latina. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, y no sin la clase política mexicana, Carlos Salinas logra finalmente vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. The world is also watching. Because President Salinas is leading Mexico through an era of exciting, unprecedented reform. Aztec Eagle, Mexico is rising again. Lo que se requiere para enfrentar injusticia, olvido, hambre. Lo que se busca es crear las condiciones necesarias para que los que sobreviven en la pobreza puedan, a través del mejoramiento con su trabajo, superar su Con estas obras de solidaridad vamos para adelante y esperamos el progreso, no de la colonia, es más, el progreso de México. ¿De bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. Solidaridad es nuestra. Con desarrollo.
gobierno y pueblo hacen la fuerza, el campesino y la gran empresa. Unidos por naturaleza, que viva México y florezca. Solidaridad, venceremos. Un nuevo amanecer, hermano. El nuevo día. Despertamos, de pie y de contra el viento estamos, nobleza y honra mexicano. Y usted es algo muy grande para los más desamparados, para aquellos que tienen que llevar bajo el brazo los zapatos porque es solo lodo y agua el camino que recorren ante la falta de un piso firme que los pueda sostener. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Sí, no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que ando, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. Solidaridad fue un programa de la más grave intromisión por parte del Ejecutivo Federal, que irrumpió con toda legalidad, desconoció a la autoridad estatal y municipal. El presidente de la República se convirtió en el presidente municipal de todos los mexicanos. Era como un gran show de los fines de semana, el presidente y su gran público, y él en completo dominio de ese público con el dinero de Solidaridad detrás, es en realidad el partido de Salinas. No se le llama así, pero sí se le piensa tal. Y el viejo partido, el PRI, es el que recibe las, digamos, los golpes, y Solidaridad es el que recibe la legitimidad. Y Salinas se identifica con Solidaridad más que con el PRI. No hemos terminado. Seguiremos en los hechos, apoyando a los habitantes de Las Margaritas, de Chiapas y de todo nuestro México. No solos, compatriotas tojolabales. En los hechos, seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Señor Carlos Salinas, sea usted muy bienvenido, pues este tengo estado, usted es gran amigo. La aceptación al programa de Solidaridad, y con ello la aceptación hacia el gobierno, se extiende por todos los rincones del país. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Con las reformas a los artículos 3 y 130, se modifica formalmente la relación del Estado con el clero. Los religiosos adquieren formalmente sus derechos ciudadanos y se restablecen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de edad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Se acusó de que era la muerte del ejido, ¿no? Porque el gran freno para el ejido en México era el que el ejidatario no podía vender su parcela. Oiga, si usted vive en un departamento que renta, pues lo va a mantener limpio, siempre y cuando eso no le represente inversiones en algo que no es suyo. Pero si usted logra comprar el departamento que sea suyo, usted va a meterle todo lo que pueda hacer para que esté mejor, igual el campesino. Poner en el mercado las tierras ejidales en épocas de crisis es como un crimen, porque cuando la gente tiene dinero y se le permite vender la tierra, pues lo primero que hace es eso, precisamente, vender la tierra. La modernización
también exige una transición hacia la democracia. Ahora, yo quisiera complementar que en el aspecto de la democracia, esta no florece en la pobreza. Meses después de su llegada al poder, Salinas se enfrenta a la victoria del candidato panista Ernesto Rufo en Bajornia, y por primera vez el gobierno acepta convivir con un gobernador de la oposición. Él esperaba quizá algún abucheo, pero no lo recibió, sino que se le daba, sentí yo, en especie, una bienvenida a la democracia. Sin embargo, la reacción de Salinas de Gortari fue totalmente distinta durante las elecciones para gobernador en agosto de 1990. En Guanajuato, el presidente se niega a aceptar la derrota del candidato del PRI, Ramón Aguirre, frente a Vicente Fox, el candidato del PAN. Sin embargo, la soberbia del sistema, del propio Salinas, jamás les permitió aceptar ese gigantesco fraude y la anulación de las elecciones. Optaron por una alternativa, yo diría, hipocritona, tibia, donde Salinas obliga a Ramón Aguirre a renunciar 5 minutos después que le entregan su constancia de mayoría y su nombramiento como gobernador constitucional. El triunfo no le fue reconocido, entre otras cosas, por una animadversión personal muy marcada por parte del licenciado Salinas de Gortari y a Vicente Fox. ¿Cómo es posible que el Congreso del Estado de Guanajuato, con mayoría del PRI, haya hecho el nombramiento de Carlos Medina Plasencia siendo del PAN? Bueno, Salinas tenía sus buenas mañas, sabía cómo hacer manita de puerco y sabía cómo convencer a sus propios diputados. En alguna ocasión él pretendió que yo le diera mi palabra de que Vicente Fox jamás volvería a participar como candidato, rechacé tajantemente. Algo similar sucede un año después en Michoacán, cuna del cardenismo, donde Cuauhtémoc Cárdenas había sido gobernador. Salinas tampoco reconoce el triunfo que reclama Cristóbal Arias, candidato del PRD. Michoacán le significaba para él más bien una obsesión política, para él y su gobierno, de recuperarlo para el PRI, sin importar el costo al que iba a someter no únicamente al PRD, sino a los michoacanos. Ante las manifestaciones de protesta, Salinas sustituye al gobernador electo del PRI con un gobernador interino del PRI. Pues tan es así que su frase célebra ya en las postrimerías de su gobierno, dijo, yo estos del PRD ni los oigo ni los veo. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran dura moral del candidato de oposición, Salvador Nava, el caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapata. Entonces, sí, dice el doctor, nos vamos a una resistencia cívica, ¿no? ¿Cómo? Yo me voy a una marcha por la dignidad a México y aquí ustedes a ver qué hacen. Él decía, mientras al pueblo no se le trate con dignidad, es lo que se tiene que luchar. Hablé con Gutiérrez Barrios, examinamos lo que estaba pasando en el Estado, los posibles costos, habló por la red privada con el presidente, salí a ver al presidente y presenté mi renuncia. El doctor Nava decide suspender la marcha. Al día siguiente, Salinas nombra como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corvalá, quien había sido su mentor político al inicio de su carrera. En Guanajuato nunca se puede probar el fraude, ni en San Luis tampoco, ni en Michoacán. ¿Por qué? Porque la gente fue a votar, fue el PRI. ¿Pero cómo fue? O sea, fue una elección de Estado. Es decir, la elección no fue libre. Esto es lo que hay que subrayar. O sea, no es una elección libre. No se enfrenta a la oposición o los candidatos de oposición al PRI, sino a todo el aparato del Estado. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN,
Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Es un absurdo, hasta en términos históricos, que los archivos no se queman. Cuando se observa la vieja máxima del presidente Johnson de los Estados Unidos de hacer de la política el lugar donde el camino más corto entre dos puntos es un túnel o un laberinto, y quien piensa eso y lo pone en la práctica se extravía en el túnel, que creo que es lo que le pasó a él. Don Fernando Gutiérrez Barrios me solicitó aceptar su renuncia como secretario de Gobernación. El presidente hace a un lado a un hombre de la vieja guardia del sistema y dentro del gabinete adquieren más fuerza los jóvenes del Grupo Compacto. Dos meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del punto, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre dos bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Una cosa es que había, como en la propia prensa había dicho, que podía haber que había un movimiento de guerrilla, y otra es que alguien hubiera podido anticipar el carácter de este movimiento, los liderazgos que tenía y el tipo de impactos que iba a tener. La reacción del gobierno no se hace esperar. Y llegaron a buscar acuerdos, llegaron con bolsas de oro para repartir a las comunidades, sabiendo que venía un conflicto, ¿no? Subestimando el conflicto en sí y pensando que, pues, con organización, con acuerdos, con pláticas, con cooptación, con dinero, lo podrían solucionar. Salinas no debe permitir que se vea afectada la imagen de modernidad que ha dado del país y continúa promoviendo, con renovado impulso, las negociaciones del tratado con el recién electo Bill Clinton. Finalmente, en noviembre de 1993, el Congreso norteamericano aprueba el anhelado Tratado de Libre Comercio. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Para Salinas de Gortari, no era el triunfo, era la gloria misma. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. ¡Vamos por más progreso para México! ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! La designación del candidato por dedazo genera descontento en algunos del poder y por primera vez en la historia del PRI, un precandidato hace pública su frustración por no haber sido él el elegido. Bastante extraño. Yo creo que es inédito que algún presunto del PRI presidencial, porque no le había tocado, se soltara haciendo un berrinche. Porque lo que Camacho hizo fue un berrinche. Eso fue lo que dijo el presidente Salinas y eso es lo que repitió el país porque había un consenso de los pinos. Digamos, es la palabra que sale de ahí, sale a través de los columnistas y después todo el mundo lo vuelve suyo. Ahora, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que dije, ahí está. A lo mejor lo dije un poco duro, enérgico, porque bueno, si estás en la derrota y te pones de tapete, pues entonces no existes, no eres, ¿no? Entonces, bueno, en la derrota hay que tener dignidad, no hay que decir, ¿sabe? Me equivoqué el resto de mi vida, yo no quería ser presidente. Perdónenme por haber querido ser presidente, pues no. Entonces, en la victoria hay que ser generosos, pero en la derrota hay que tener dignidad.
Con las declaraciones de Manuel Camacho, parecía que se daba una fractura definitiva en el partido oficial. Pero hábilmente, el presidente lo nombra secretario de Relaciones Exteriores y los ánimos, por un tiempo, se calman. Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio a la que aspiraba y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio, no un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. Pero como a Porfirio Díaz en 1910, tras las fiestas del centenario, la historia deparaba a Salinas, mientras celebraba el año nuevo, una sorpresa increíble. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No existen adjetivos en el diccionario para calificar el azoro con que la opinión pública mexicana recibió la noticia. Una rebelión en México en tiempos del Tratado de Libre Comercio, al final del siglo XX, impensable. Una guerrilla en México cuando en la capital del país se acababa de firmar la paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador, imposible. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd, en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? El hecho de que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. Algunos viejos priistas como Fidel Velázquez adoptan una actitud intransigente y exigen que se aplique la mano dura del ejército en contra de los sublevados. Pero la difusión del movimiento zapatista y su repercusión provocan que cambie la actitud del presidente Salinas. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. Con el propósito de comenzar un acercamiento con los integrantes del EZLN, Salinas nombra a Manuel Camacho comisionado para la paz. El EZLN entregará al general Absalón Castellanos Domínguez, general retirado del ejército mexicano. Verdaderamente Broadway pues, es algo menor frente a ese espectáculo de ver a los zapatistas con sus balas, sus máscaras, sus paliacates y Manuel Camacho solo con un suéter y sus jeans dominando la escena de tú a tú con los zapatistas, ¿no? Camacho logra firmar los acuerdos de paz y regresa a la Ciudad de México pues verdaderamente en calidad de general triunfante, ¿no? Desde mi punto de vista, Manuel Camacho pierde piso, ¿no? Yo pienso que Manuel Camacho quiso ser el candidato del PRI en 2 ocasiones a la presidencia. Lo quiso ser en noviembre y perdió, y lo quiso ser en marzo cuando él era muy poderoso. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas,
los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza decir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México para encabezar. Dos semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. En ese momento se da cuenta que ya no puede hacer lo que él quiera. O dicho de otro modo, que ya no él escribía la partitura, sino que tenía que tocar sobre una partitura, si no totalmente ajena, cuando menos que tenía que escribir junto con otros. Y que esto es la exhibición patente, brutal, de que el poder ya se le había escapado de las manos. La posibilidad de elección del nuevo candidato es, por razones jurídicas, muy reducida. Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Las elecciones se posponen mientras el clima de inseguridad y angustia crece. El presidente hace un llamado a la unidad nacional. ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Hay que votar para reafirmar que el camino de los mexicanos es el de la paz. Hay que votar este domingo. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Macié, secretario del PRI, muere envenenado en la calle de la Fragua, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. La muerte del licenciado José Francisco Ruiz Macié se trata de un crimen aberrante. Le he dado el pésame a su familia, cercana y entrañable. Este atentado, este crimen artero, nos hace reflexionar a todos los mexicanos que debemos evitar la violencia, que no es el camino este de la violencia para dirimir problemas de cualquier tipo. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. Las preguntas quedan en el aire. Señor.